Productores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estés viendo este video. En esta primera parte del video sobre el internado, te voy a hablar de las sedes hospitalarias, te voy a hablar sobre los sueldos de los internos, te voy a hablar de cómo prepararte para el internado. Y en una segunda parte, ya la siguiente semana, hablaremos un poco de cada una de las rotaciones. Espero que te sirva mucho este video y junto con el señor Cara de Papa, disfrútalo, vamos a empezar. ¿Cómo están, doctores? Yo soy Diego, interno de medicina. Pronto, si Dios quiere y todo sale bien, seré médico. Y el día de hoy les voy a hablar un poquito sobre el internado, como ya les comenté en la introducción de este video. Este video, para que lo sepas, va a tener dos partes. Una primera parte donde vamos a hablar de todo lo básico del internado y una segunda parte donde vamos a hablar de las rotaciones, las cosas que tienes que saber, qué cosa llevar en tu canguro, etc. Así que sin más, vamos a empezar con este video sobre el internado. Te recomiendo mucho que veas todo y es posible que lo compartas con tus compañeros, con tus compañeros o con tus amigos, porque eso les va a ayudar a ellos también a tener un mejor internado y atender o brindar una mejor atención a sus pacientes. ¿Listo? Entonces, vamos. Muy bien. Lo primero que tienes que saber sobre el internado es que antes de empezar el internado tienes que tener una preparación. Y no te hablo solamente de una preparación teórica. Te hablo de una preparación, digamos, en cuatro etapas. Una preparación teórica, sí. Una preparación práctica, una preparación personal y una preparación social. Diego, ¿qué es esto? Nunca me han dicho esto. La preparación teórica la sabes. Tienes que saber cuáles son los temas que más se revisan en el internado, las patologías más frecuentes de cada departamento, de ciru, de pediatría, de ginecología, de medicina interna, etc. Tienes que saber cuáles son las patologías más frecuentes, revisarlas y saber lo básico sobre ellas. El diagnóstico, la clínica, el tratamiento, signos y síntomas, etiología, historia natural de la enfermedad. Eso lo tienes que tener aquí, de lo más común. No te van a preguntar sobre, no sé, pues poliangiitis nodosa, no sé, cualquier cosa. No, te van a preguntar o vas a ver lo más frecuente. Lo que no sea tan frecuente lo vas a ver también, sí, pero es más importante que sepas qué cosa es lo más frecuente. Entonces la preparación teórica es muy importante, doctores. Antes de entrar al internado, yo te recomiendo que hagas una lista de temas de lo que más frecuentemente se ve durante el internado. Si no sabes cómo hacerla, yo ya hice una. Te dejo en la descripción el link de Instagram para que puedas ver cada una de las patologías y puedas estudiar sobre ellas. La segunda parte de la preparación, ¿sí? Aparte de la preparación teórica, es la preparación práctica. Uno tiene que saber cuáles son los procedimientos que va a hacer más frecuentemente. Por ejemplo, sacar sangre, sacar agas, ¿no? Análisis de gases arteriales, saber canalizar una vía de repente, saber curar un pie diabético, saber curar una herida quirúrgica, saber suturar de repente, saber limpiar una herida quirúrgica, saber hacer una punción lumbar de repente, no tanto porque eso te lo pueden enseñar durante el internado, pero los procedimientos básicos, colocar una sonda Foley, colocar una sonda nasogástrica, son cosas que nosotros en teoría deberíamos saber cuáles son los pasos. De repente no lo has hecho nunca porque hemos estado en pandemia, has hecho el externado virtual, has llevado los últimos ciclos de medicina virtuales. Sí, está muy bien, pero tienes que saber en teoría cómo se hacen estas cosas prácticas. Entonces te recomiendo mucho que revises, trates de pensar cuáles son los procedimientos más comunes que vas a hacer como interno. Ya te dije algunos: sacar sangre, haga, colocar sondas, suturar. Esas cositas tienes que saber hacerlas. Muy bien. Y si no sabes cómo hacerlas, revisa en la literatura las partes prácticas de esta. Revisa videos en YouTube también, para que cuando te llegue el momento y te pregunten: interno, ¿usted puede hacer la sutura? De repente tú no estás como que muy seguro de cómo hacerlo porque es la primera vez que lo haces, pero dices: sí, doctor, me encantaría aprender, sé cómo hacerlo. Y te van a enseñar. Entonces esa parte práctica, esa preparación práctica tienes que tener. El tercer tipo de preparación que tienes que tener es la preparación personal. Tienes que saber a qué te vas a enfrentar. Te vas a enfrentar a tu internado, el último año de medicina, el que mucha gente considera el año más complicado, pero a la vez más divertido de la carrera. Es un año donde vas a tener menos tiempo que antes, es un año donde vas a tener mucha carga laboral, porque vas a estar trabajando. Ya no es solamente ir a rotar porque es parte de la universidad, no, aquí es un trabajo. Están pagando por lo que haces, tienes una responsabilidad por lo que haces. Ya no es solamente ser estudiante, sino ser estudiante que trabaja. Es el equivalente a las prácticas profesionales de cualquier otra carrera. Entonces tienes que tener una preparación personal de que tienes una responsabilidad con tus pacientes. Nadie te dice que te tienen que explotar y tienes que estar en el hospital de 5 de la mañana a 3 de la mañana. No.
pero tú no te puedes ir si tu paciente no está solucionado. Y eso es algo que aprendí durante la marcha en el internado, y te lo digo porque te va a servir. Tú eres responsable de tu paciente. De repente no responsable legalmente, pero eres responsable de tu paciente. Eres responsable de que tu paciente le baje la fiebre, que a tu paciente entre a sala de operaciones, que se solucione su problema. Tienes que tener una preparación personal para eso. Tienes que saber que no vas a tener el mismo tiempo que tenías antes, que no vas a poder estudiar como estudiabas antes, que no vas a tener el mismo tiempo con tus amigos como tenías antes. Y ahí es donde va el cuarto tipo de preparación, la preparación social. Tu familia, tus amigos, tu novio, tu novia, tu enamorada, tu esposo, tu esposa, tus hijos, todos tienen que saber qué vas a hacer. Tienen que saber que estás entrando en tu último año de carrera. En mi caso, por ejemplo, yo les decía a mis papás desde el principio que voy a entrar al internado, no voy a tener mucho tiempo, no cuenten conmigo para varias cosas este año, etcétera, etcétera. Mi novia fue un súper soporte conmigo, sabe cómo son las cosas, en verdad me apoyó al 100% en absolutamente todo lo que hice. El primer día me acuerdo que me acompañó, vino en la mañanita, a las 5 de la mañana a mi casa a desearme suerte, hasta que me vaya, estaba pendiente de las cosas. Entonces, todo ese soporte familiar, social, amical, romántico, etcétera, te da ganas de seguir trabajando. Entonces, si todo eso está alineado, si tu parte teórica, tu parte práctica, tu parte social y tu parte personal están todos en misma sintonía, sabiendo lo que quieren hacer, sabiendo que vas al internado, sabiendo que vas a trabajar, que vas a aprender, te va a ir mucho mejor a si estás en diferentes mundos, ¿ok? Entonces, te recomiendo mucho de que sigas esta línea. Una preparación teórica, una preparación práctica, una preparación personal y una preparación social te van a ayudar mucho a rendir un muy buen internado. Bien. Ahora vamos a hablar de la elección de sedes, doctores. Algo que me olvidé decirte al principio es que este video está grabando en Lima, yo soy de Lima, Perú. Todo lo que te hable sobre la elección de sedes puede variar en provincia y puede variar lógicamente en el extranjero, pero te voy a dar algunos alcances básicos. En cuanto a las sedes, doctores, en Lima por lo menos tienes cuatro tipos de sedes. La sede del Ministerio de Salud, el MINSA, la sede de eSalud, el Seguro Social. Tienes la sede de Fuerzas Armadas, tanto militar como naval como Fuerzas Aéreas, y tienes la sede de clínicas privadas. ¿De qué depende la sede? Depende únicamente, ¿sí?, de que tu universidad haga convenio con la sede. ¿Cómo funciona esto, Diego? La universidad tiene una relación de cuántas personas van a ser internadas este año. Entonces se va a los diferentes hospitales, a las diferentes clínicas, y dice: hola, ¿qué tal? Soy la Universidad Diego, y tengo 80 internos, por lo tanto me gustaría que tu hospital o tu sede me brinde unos 15 cupos. El hospital lo que hace es: bueno, hola, Universidad Diego, te puedo ofrecer tantos cupos a tal precio. Pactan y esta sede les da tantos cupos. Así es como se forman los cupos para el internado. Muy bien, por universidad. Eso funciona para todos, excepto para eSalud. eSalud es un concurso nacional aparte, lo vamos a dejar aparte. ¿Listo? Entonces, para las otras tres sedes funciona de esa forma. Depende de los convenios que tenga tu universidad, tú tienes la posibilidad de elegir estas sedes como sede de internado. ¿Estamos? Existe otro tipo de proceso que se llaman las plazas cautivas. Las plazas cautivas, lo que son básicamente, nunca he visto a nadie que lo haga, pero sé que más o menos es de la siguiente forma. Uno tiene un conocido, alguien de buen rango en un hospital, quiere estar en ese hospital. Esta persona de buen rango puede enviar una carta a la universidad diciendo: hola, ¿qué tal? Mi nombre es tal persona, tengo tal puesto y quiero que el alumno perico de los palos esté en mi hospital haciendo el internado. Básicamente, la universidad ya le aloja a esta persona en esta sede, por encima de cualquier otro alumno. Esas son las plazas cautivas. Entonces, básicamente tienes esta forma de elegir plazas. eSalud, doctores, eSalud se elige por concurso nacional. Uno da un examen nacional, ¿no?, y de acuerdo a su nota se genera un ranking. En base al ranking vas eligiendo tu sede de eSalud. Si no agarras una sede en eSalud, tienes que irte a la bolsa del Ministerio de Salud, de MINSA. No vamos a hablar de salud porque en mi año y el año que viene, 2022-2023, no hay internado en eSalud, así que no vamos a hablar de eso. Una vez que ya más o menos tienes claro cómo se eligen las sedes del Ministerio de Salud y demás, vamos a hablar de cada una de ellas. Yo he estado en una sede MINSA. Las sedes MINSA, doctores, tienen mucha casuística. Tienen casos a por montón. Tienen trabajo a por montón. Vas a ver desde las cosas más simples hasta algunas de las cosas menos frecuentes, si quieres verlo así. Vas a ver desde diabetes mellitus, vas a ver hipertensión arterial, lógicamente, cosas súper básicas y súper frecuentes, hasta cosas no tan frecuentes, por ejemplo, como un panhipopituitarismo, como una acromegalia, etcétera, etcétera. Luego tienes las sedes de las Fuerzas Armadas, que están las sedes del Naval, de la FAP y del Hospital Militar. Estas sedes, el trabajo no es tan, por lo que tengo entendido, ojo, yo no he estado ahí, pero lo que me han ido referenciando algunos compañeros y en base a eso he armado el video, es que no hay tanta carga laboral en todos los sentidos. Es decir, no todos los departamentos, gineco, pediatría, cirugía y medicina, tienen la misma carga laboral, pero no hay tanta variedad de casuística. Es decir, ¿llegan las cosas más frecuentes? Sí.
pero no hay tanta variedad casuística. Tengo entendido también que algunos de estos de estas sedes hospitalarias no les pagan a todos los internos, que es algo que también tienes que tener en cuenta. Muy bien, ahorita vamos a hablar de eso más adelante. Y bueno, la casuística no es tan grande. Y por ejemplo, en departamentos como ginecología no llegan tantos partos como pueden llegar en el Ministerio de Salud. Entonces es una sede, entre comillas, ojo, entre comillas, más tranquila, pero que no tiene tanta casuística. Y finalmente están las clínicas privadas. En las clínicas privadas no tengo mucha referencia, doctores. Sería irresponsable de mi parte emitir un juicio. Pero sí les puedo decir de que las clínicas privadas tienen horarios que sí se respetan más que los del ministerio. Ok, se respetan mucho más que los del ministerio. En las clínicas privadas no, tampoco hay tanta variedad de casuística, pero creo que hay un poco más de variedad que en los hospitales de Fuerzas Armadas, ¿no? Y hay más cantidad de pacientes que en los hospitales de Fuerzas Armadas, según lo que me han comentado por ahí algunos compañeros. ¿Listo? Entonces, si tú me preguntas a mí qué elegirías, yo elegí MINSA y no me arrepiento de mi decisión, y voy a elegir MINSA toda la vida porque creo que hay más formas de aprender, más trabajo, pero más formas de aprender. Pero eso va a depender enteramente de ti, de las necesidades, de lo que quieras hacer. Va a depender qué tan cerca vives, por ejemplo. Va a depender si has rotado en ese hospital anteriormente. Yo, por ejemplo, quería estar en el Hospital María Auxiliadora y mi promedio no me alcanzó para estar en el Hospital María Auxiliadora. Entonces me fui al Hospital Carrión, que también fue muy, muy bueno. Pero yo quería María Auxiliadora porque ya conocía cómo era el servicio, cómo se manejaba todo. Entonces eso también puede ser un criterio para elegir tu sede. De repente conocer a los residentes, de repente ir con más cointernos por ahí, ¿no? Entonces va a depender mucho de lo que tú quieras lograr. Pero básicamente esas son las sedes. ¿Cómo se eligen estas tres sedes? Se eligen por promedio, ¿no? En el caso del Ministerio de Salud, por ejemplo, lo que se hace es que toda tu promoción tiene un ranking de promedio ponderado y en base a eso van eligiendo cada una de las sedes. En el caso de los hospitales de Fuerzas Armadas, por ejemplo, tengo entendido que ellos tienen su propio sistema de postulación, ¿no? La universidad les dice ya, todos ellos quieren postular y ellos les toman un examen, creo. Van viendo si es que de repente hay alguno que tenga vara, ¿no? Que tenga algún contacto ahí en las grandes ligas de las Fuerzas Armadas y los hace pasar por ahí también. Y en el caso de las clínicas privadas se reservan totalmente el derecho de ellos elegir a su personal, ¿no? Porque es privado. Entonces les toman un examen, sé que les hacen una entrevista, ¿no? Entonces en base a eso deciden a quiénes contratan y a quiénes no contratan. ¿Ok? Entonces esas son básicamente las sedes para tu internado. Ahora, hablando de los sueldos, doctores. Antiguamente no se pagaba a todo el mundo porque nuestro estado es deficiente. Pero este año que ha pasado, 2021-2022, en esta campaña de internos, en esta generación de internos, nos han pagado a todos los del ministerio por lo menos 700 soles mensuales. En mi caso, que soy región Callao, nos han pagado puntual todos los meses desde el segundo mes. El primero se demoraron y pagaron el primero y el segundo acumulados. Pero nos pagaban todos los meses 700 soles. Sé que algunos hospitales de Fuerzas Armadas, por ejemplo, no le pagaron a todos sus internos, sino que les pagaron a los 15 primeros puestos o 20 primeros puestos. Entonces tengan eso en cuenta también. Pero en Ministerio de Salud, al menos, a todos los que yo conozco en mi hospital y a mis compañeros les han pagado a todos 700 soles mensuales. Estamos empadronados y todo. Eso sí, nunca llegamos a firmar un contrato porque nuestro estado es deficiente, pero nos pagaron a todos 700 soles mensuales hasta ahorita. Muy bien. En clínicas, no sé cómo funciona, sinceramente. No sabría decirles cuánto se paga en clínicas. Si alguno de ustedes sabe, déjenlo en los comentarios, por favor, para poder saberlo. Pero esos son los sueldos, ¿sí? En el caso del ministerio, pagan puntual. A mí me asombró bastante que pagan puntual. Y si estás viendo este video de acá a 2 años, en eSalud, sé que por lo menos hasta antes de la pandemia pagaban 1,000 soles mensuales. ¿Sí? 1,000 soles mensuales. Entonces, más o menos, así se están manejando los rangos de salario en el internado, doctores. Algo que preguntan mucho en Instagram, doctores, y de hecho, después de estos 2 videos de internado, les voy a hacer un video respondiendo sus dudas de Instagram, es cómo nos califican durante el internado. Eso va a depender de cada universidad, doctores. Y si tenemos clases, sí, tenemos clases durante el internado. En mi caso las teníamos los sábados en la tarde, creo que era de 3 a 6 de la tarde o de 2 a 6 de la tarde. Era bastante pesado, pero son las clases que nos tocan. ¿Y cómo nos califican? Primero te califica la universidad en base al curso que estés llevando, ¿no? Te toman exámenes del curso que estés llevando. En mi caso es un curso de casos clínicos 3, se llama. Y lo que hacemos es, aparte de las clases de 2 a 6, teníamos sábados que eran simulacros. Teníamos exámenes de 200 preguntas simulando un examen nacional de medicina, un ENAM. Que si no viste el video, te invito a ver el video del examen nacional de medicina. Simulando esos exámenes, y en verdad eran exámenes bien aburridos. Ahora, en el hospital, cada universidad tiene un coordinador. Muy bien, y este coordinador se debe encargar de que cada vez que tú termines una rotación, tus residentes o las personas encargadas de ti te pongan una nota en base a varios criterios que la universidad establece.
Entonces, ¿quién te pone la nota? En teoría te la deben poner tu jefe de servicio, tus residentes, las personas que están contigo diariamente. Muy bien. Y tu coordinador de internado, que es de tu universidad, debe mandarle las notas a tu universidad para que haga el promedio y te pongan una nota final de internado. Si te evalúan, si te califican. Va a depender de la sede, si es que la sede te toma exámenes, si te hace exponer, si qué sé yo. Pero eso depende de cada sede. Pero sí, sí te van a evaluar en el internado y aparte si tuvieses clases de tu misma universidad. En el caso de mis cointernos, por ejemplo, de diferentes universidades, yo soy de la Científica del Sur y teníamos clases, la San Martín tenía clases, la San Juan Bautista tenía clases, San Marcos creo que no tuvo clases, la verdad no estoy seguro. Entonces va a depender de tu universidad, pero sí te evalúan durante todo el internado, así que tenlo muy, muy en cuenta. Por último, y para terminar esta primera parte del video, me preguntan mucho sobre la posta. ¿Qué tan buena es la posta? ¿Me voy a aburrir? ¿Me va a servir? Miren chicos, yo llegué a la posta pensando, o al centro de salud, pensando en que qué aburrido, me voy a aburrir. Y me voy con una sensación distinta. Creo que es muy necesario que tengamos al menos una rotación durante el internado en una posta. Y de repente esto puede servir para el ministerio. Ojalá que alguien del ministerio esté viendo esto. Hola. Sería bueno que cada interno rote al menos un mes en un centro de salud. ¿Por qué? Porque te da una visión completamente distinta de la atención primaria. Normalmente uno sale del internado hasta antes de pandemia y salía sabiendo manejar una apendicitis, una pancreatitis, una, no sé, pues hiperglicemia, etcétera, etcétera. Cosas que se manejan en el hospital. Pero nosotros salimos de médicos y nos vamos al Serums o al Serums. Y en el Serums atendemos primer nivel de atención, atendemos cosas de consultorio, cosas básicas. Y digamos que en el internado no te preparan para atender cosas básicas. Casi ningún hospital recibe tanto como para atender cosas básicas. Entonces yo sí soy partidario de que al menos se rote un mesecito por ahí en algún centro de salud, porque te da una visión distinta de la medicina de atención primaria. Te da cómo atender un resfrío, cómo atender de repente una epistaxis, un cuerpo extraño en el canal auditivo. En este tiempo de COVID te da mucho para atender COVID, etcétera, etcétera. Entonces te da una visión distinta de la atención primaria en salud, ¿ya? Y encima con pocos recursos, porque lógicamente la posta en teoría, o el centro de salud más pequeño en teoría, tiene menos recursos que tu hospital. Yo soy partidario de que debería haber una rotación de un mes. Creo que 5 meses es demasiado, pero anda con la mejor onda a tu posta. Elige una posta que tenga la mayor capacidad resolutiva. Si es un centro materno infantil, mejor, porque de repente llegan partos a ti. Entonces trata de elegir una posta que tenga la mayor capacidad resolutiva posible. No te vas a aburrir, de repente no vas a tener tanto que hacer como en el hospital, sobre todo yo, ¿no? Me acuerdo que venía de estar en el Carrión, donde hacíamos todo 24/7, y los internos corríamos con casi todos los pendientes, a un centro materno infantil donde era más tranquilo, el flujo de pacientes era menor, la complejidad menor, no había que hacer tanta historia clínica, tanto papeleo, ir de arriba abajo, entonces era mucho más tranquilo. Pero te da mucho tiempo para estudiar para tu ENAM. Otra vez, anda a ver el video de León. ¿Otra vez tú acá? ¿Por qué no entiendes? ¡Caramba! ¡Ya no sé qué hacer contigo! ¡A cada rato vienes! ¡Anoche te soñaba! Y eso, o sea, no te desanimes porque vas a ser internado en posta también. Al contrario, disfrútalo. Sácale el mayor provecho posible, el jugo, a toda tu rotación en la posta. Te juro que te va a ayudar muchísimo para cuando te toque hacer tus serums. Muy bien, doctores. Entonces hemos llegado al final de este pequeño video. He tratado de resolver algunas dudas básicas sobre el internado. Y en la segunda parte vamos a hablar un poquito de cada una de las rotaciones, de gineco, de pediatría, de cirugía, de medicina interna. Qué cosa hacer en cada una de ellas, cuál es tu función como interno, qué cosa puedes llevar en tu canguro, en tu mochilita, en tu morral, qué cosas hacer, qué cosas no hacer, hasta cuándo es tu responsabilidad. Y otras cositas básicas que me han ido preguntando por ahí. Así que espero que te haya gustado este primer video. Si te gustó, dale like, suscríbete, comparte, activa la campanita, todo eso que dicen todos los youtubers chéveres. Y si te gustó, básicamente lo único que te pido es que lo compartas con más gente, para que podamos tener mayor cantidad de buenos internos. Es el único afán de este canal, el que ustedes puedan tener una asesoría o que puedan tener algunos consejos de alguien que ya vivió esas cosas. Entonces, muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la siguiente entrega. Recuerda seguirme en Instagram, que está puesto por acá. Y nada, nos vemos el próximo martes con el siguiente video. Cuídate mucho, quédate en casa, ayuda a los demás y acuérdate de ser un buen médico siempre. Vamos.